Es una obra del escultor aragonés José Antonio Barrios, o sea, la tenéis que tener en sitio preferente y honor en vuestras casas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el premio a la mejor decoración. ¿Quién lo tiene? ¿José Manuel? No, vale. Ven aquí, Ildefonso, por favor, a mi lado. Lo va a entregar el señor Ildefonso Salillas, que es el gerente del Turismo Aragón, del Gobierno de Aragón, ¿de acuerdo? Y esa decoración es para Javier Jiménez. Está haciendo el puesto. Gracias. Vamos con la mejor degustación, mejor cóctel de, en degustación. Carmen Rouco, concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, del partido Vox. Y de la zona de Casablanca, ¿no, Carmen? Muy bien. Natalia Frunza. Bueno, en cualquier caso, es el premio a la profesionalidad, ¿de acuerdo? Y este es un premio, también os lo digo, que otorga directamente la asociación. La asociación, es decir, los jueces, valoramos según habéis quedado y decidimos, o sea, no es un premio que salga de puntuación, sino que nosotros, según lo que habéis hecho, valoramos y decimos a esta persona o a esta otra. Alegría Lainez, por favor. Aguanta. Aguantar un poquito más. Gracias. Hidrátate, venga. Bueno, premio al mejor joven barman de Aragón. Ah, joven. Joven. La ganadora de este premio, la ganadora ha sido Natalia Frunza. Bueno, ven aquí, Alfonso. Sí, no te vayas. Danos una foto. Vente para que me entre el lugar. Primero reconocer el trabajo del Salón de los Profesionales de la Hostelería de Aragón, porque sin ellos pues no serían posibles estos concursos y tampoco nadie nos podría representar a nuestra comunidad autónoma fuera de aquí, de Aragón. Una vez reconocido esto, pues lo que siempre se dice, ¿no? Enhorabuena a los premiados. Es verdad que os habrá costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí. Hoy ha sido un día especial, pues por también ese trabajo que han tenido para recoger todo, vosotros habéis vivido, y ha sido más largo. Pero sí que es verdad que sí que tenéis que tener esa ilusión de seguir profesionalmente y estar contentos los premiados, los que no, pues yo creo que podéis participar en otra ocasión. Y por mi parte solo queda agradeceros porque nos vais a representar y desde luego el Turismo de Aragón va a estar con vosotros y bueno, desear a los que todavía no han tenido premio que bueno, uno de los tres nos va a representar a Aragón, nos va a representar muy bien y bueno, suerte a los tres. Seguro, muy bien. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias.